Ay, Mona. Sí, ella bien contenta. Y si eso no es suficiente, ¿cuál es la otra, Pepe? Agua hirviendo. Ay, Dios mío. Dale, dale. Ya que también es infectado. Y si eso no es suficiente, dice el Pollo que ahí tiene un bote de alcohol gel. Alegría. Vaya. Entonces, ahora sí. Y después le dice... Beso, beso, beso. Eso. Tu momento ha llegado, diablo. Ya estás de loco. Déjelo rápido, vaya. Oh, ay, qué lindo. Ey, el diablo, ¿no viste que limpió después? Otro. Bien, bien la. Mira, Mona. Te voy a decir una cosa. Espérame, permítame. Es la verdad, Mona. Mire, Mona, le voy a decir una cosa. Dígame usted qué hizo después que besó al diablo. ¿A dónde cree que hay más gérmenes? ¿En la boca de este desgraciado o en su mano? Y según vos, has tocado esto, tu teléfono, dinero. Mona, es que tampoco es así, ¿verdad? Tal vez te dijo el doctor, mire, evite a alguien sucio. Bueno, es que el diablo es sucio. Es que quizás miraba los pies. Sí, pero si vos te decidiste por él, pues, o sea, vos sabías lo que ibas, pues. Se tiene que tener después, sí. Nosotros cuando andábamos en mi canal, te hasta mandamos el video de los sucios, el mosquero que andaba encima de él. Y vos dormida estabas. Por sucio y por qué más, pues. Mire, estaba el diablo ahí en una esquina, al otro lado estaba Nano y el otro estaba Sugar. Y ninguno de los dos tenía moca, solo donde estaba el diablo. No, lo que me refiero es que, o sea, Nano y Sugar, que son chucos, y el moquero estaba donde él. Entonces, obviamente. ¿Sabes qué es lo que tenía vos? ¿Sabes lo que tenía vos? Tu fitoamona, y por eso que te buscaban la mosca. El diablo y Nano Chubar es más aseado. Sí, hija, lo que estamos diciendo es eso, que este es más cochino que los tres. Mami, pero este me gana. ¿Ah? Una semana con el boxer. Pero no la vamos, mami. Pero cama, estaba este. Ayúdame, princesa. Si te hemos pagado, doña, pero sí. Este macho este, una semana con él. Pero una semana, cuatro meses, camarada. No, hace dos meses me lo dio el pollo. Ah, es nuevón entonces. Es nuevón, dos meses. Todos los días. Ah, cambió hoy, pues. Ah, cambió. Quiero ver. No. Silencio, silencio. Puro Candy Clay. No, Candy Clay. Candy Clay. Se lo cambió porque nosotros lo acabamos. Lo acabamos. Es que es el favorito. Entonces, Mona, en resumidas cuentas, no se haga la difícil con el diablo en cámara. Si de todos modos ya sabemos que... oxígeno, manguera. Es como dice la canción. La agarra por aquí, por allá. Tómate castigo por mala. Y me llegó su mamá. Me conoce. Ajá, pero en mi cama no tiene nada de unir, la de dulce. Me la come entera. Se la come entera la vecina. Y no vos lo fuiste a encontrar, los desgraciados, pues. Ya la tengo. Podemos hacer así. Me la come entera la vecina entera. Y otra parte amiga, y otra parte amiga. Ah, o sea que yo sabía. No, pero ella está cantando la canción. Pero yo dije, él bien queda. Pero entonces sería. Entonces sería, nadie se entera, pero el diablo la cuenta. La vez se entera. Me la como entera, la vez se entera. Ya de amigos que somos nosotros. Pues sí, pero este pasmado fue el que se puso a decir, aunque ella se había dado cuenta. Pero ¿por qué se puso a dar detalles que estaba dando una bendición cuando llegó la vez y los encontró y que se asustó? Lo encontré, no incluía la mona. Hija, sí, él fue más que claro cuando dijo que estaba dando una bendición. A saber a quién fue bendición, así que un helicóptero, cama, hija. Es decir, ¿por qué? Así
¿Por qué querés cambiar lo que ya el diablo nos dijo? Frente de todo. ¿Y cómo no vas a saber todo donde vamos allí, Bessy? No, yo hablo mi versión de cuando yo vi, no esta. La versión que él dio, que no, obviamente. No, que vos fuiste, los encontraste y el diablo, ya no tengo para vos, ya quedé seco. No, él mismo dijo. Él lo confirmó. Mado, y todos creen esa versión y no es esa. Y sí, te creo yo. Mira, si me preguntan a quién le creo más, si a vos o al diablo. Al diablo. Al menos. Al menos en esta ocasión. Ajá. Al menos. Obvio. Es que sí lo dijo. Si él se confesó. Ah, que bueno andaba, ni vos andaba. Calmado con los gritos. No andaba la. Si nos entendemos. No andaba la Joana, no andaba la Norma, no andaba la Mona. Ajá, la mexicana, la Gladys. Un resumen, haga. No, eso ya ni quiero recordarlo en mi mente. No. No, hay que quede nomás. Que quede nomás en los recuerdos de ustedes dos y el de la Bessy. Por favor, ustedes queden con esas chupedades. No, es que la Bessy. No. ¿Por qué hiciste eso enfrente de mí? Para que vean, yo por eso no lo quería besar. O sea, que vos eras al diablo. Sí, porque estás haciendo eso. Yo no le creía a la mano. Agarré el buche porque quería agarrarte el buche. Porque la verdad te hubiera dicho que tenía más gente. No, claro. No, es cierto, no se puede. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Porque la besaste, hubiera dicho que tenía más gérmenes, me dijo. Para que no te así me acabas de venir a decir aquí. Me agarró de la como yo, la chiclín, ratóxica. Ratóxica. ¿Quieres que te agarre el buche? Dale, dale, dale. Dale, le encanta que le agarre el buche. No. Lo que pasa es que no, yo no lo vuelvo a hacer nadie, tranquila, espera. Y le están dando explicaciones a la Nayeli. Es que yo. Nanito también. Y ahora, ahora este nato que tiene estatura y una 1.50 lo domina. Huela. Pero calmate, chiquito. Eso sí me interesa. Agarrame el buche y te doy explicaciones así. ¿Y cuánto más sabes? ¿Y cómo no voy a estar? Si te encontró. ¡No! ¡Eso no! Si te encontró del mero buche tocado. Solo se ahogó. Sí, no se ahogó, pero le encontró del mero buche. Lo bueno es que se ahogaron. Así le hacía. Ah, oiga, video. Ay, ay, ay. Llevaba las planchas o llevaba el comalito que está allá. No, plancha. Mi Gina, ¿dónde está mi mal? No, pero ese es muy, muy lento. Me la comenté. Y mucho fuego se van a arrebatar. ¿El qué? Echamos la plancha, pero para venir a la plancha hay que echar otro. Pues sí, por eso, la plancha y también hay que echar. ¿Qué iba a decir? Que echáramos. Ya hay sillas, mesas y todo. ¿Qué iba a decir? Que echáramos. Espérame. ¿Una licuadora? ¿Licuadora o plancha? ¿Licuadora, plancha? ¿Licuadora, plancha? La planta, por cualquier cosa. La planta. Los poquitos. No, la chiquita. Ah, ¿cuál llevaron aquel día? La grande va. O si la necesitamos, la animo otra vez. Es que va la mona y se le da un... La nueva máquina que tiene se puede solo hasta cortar el carro después. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ya me la mostró. También a vos, pues. Sí, pero es que fíjense que estoy pensando seriamente en que las bichas cocinen. Pues por eso, en el plato de cosas. No, ahora. ¿Ah? No, hay cama. Si ahora no vamos a hacer un tutorial. Yo ni me pone a hacer lo más fácil, hacer asados. Ah, ok. Pues sí, pero ni modo, como si así toca, así toca. Y ya dijimos lo que vamos a hacer. No, nada de eso todavía. Yo le pregunté ayer. ¿No se van a hacer los papelitos? Ajá, eso. Ah, no, porque. Yo le pregunté ayer a él. Al azar, mejor.
por la duda, ¿no? Sí. Vaya. Usted me dijo a mí ayer que no íbamos a hacer eso. Espéreme, le vamos a dar una ojeadita antes que nos vayamos a la tienda porque quiero una galleta. Voy a ver si... ¡Tarán! Vamos a ver cómo está. Vamos a ver si está mejor cuando estaba la Chiclín. Bueno, digamos que cuando estaba la Chiclín aquí no había nada. Más o menos. Más o menos, sí. O sea, un poco desordenada, pero... Sí, pero está surtido. Pero más o menos, ajá. Ahí vamos a ver la otra. Con la evaluación que anda haciendo, también nos gusta mucho las pizzas y las cosas también. Más o menos. El agua normalmente estaba allá en aquella de allá. No, es que agua ni hay tampoco allá. Ah, no hay agua allá por la cancha, Nayeli. En la cancha. Allá no hay agua. Como 50 fardos de agua de... De botella, ya no hay. Pues. No, de botella. Ya no hay. Ya no hay de botella, Sirena. No, de agua. Es que había montonazo de esa agua de botella. De bolsa, no hay botella. Va que sí, montonazo. De botella, tiene que haber montón. Pero montonazo. Y luego, bueno, tenemos churritos por lo menos. Tenemos churros, ajá. Bueno, ya hay dulcitos también. Galletitas. Vamos a llevar galletitas también. Ah, pan dulce, comido por las ratas, maruchanes. No, no está comido por las ratas. ¿Y cómo le has puesto con la siguiente? Yo le he puesto $100 que hay. Con 10, me conformo. Ahí está uno de ellos. Por cierto, muchachos, cuando lleguemos allá, porque dicen que Franklin está allá, ¿verdad? Me llegaron a decir ahora que agarro. Ya vino, ¿dónde está? Ya vino. Vamos a hablar claro. ¿Qué cama? Espérenme, espérenme. Franklin, vení, Franklin. Mire, ponete las pilas en esto, por eso, voy a decir. Eso es lo que yo le dije ayer. Yo noté ahí un jugo y una soda. Venga, a este lado, porfa. Único, ajá. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Franklin.